El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, emitió un comunicado respaldando también la decisión del Ejecutivo en el caso CICIG. Con respecto al anuncio formulado sobre la terminación del acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, hizo las siguientes consideraciones. Que varios casos mencionados hoy han sido señalados por el propio sector empresarial organizado como faltas graves al debido proceso. Que la ausencia de respuesta por parte de la Secretaría General de Naciones Unidas a los requerimientos que el gobierno de Guatemala le ha planteado refleja que el mecanismo contemplado en el acuerdo de creación de la comisión no ha cumplido su cometido, haciendo imposible encontrar alternativas a la controversia. Que la respuesta de Naciones Unidas al señalar que la CICIG no es parte de su sistema para justificar de esa manera que no les corresponde dar respuesta sobre los casos que la CICIG tiene a su cargo, genera un vacío legal en términos de fiscalización y cuentadancia, que sienta un precedente muy complejo para el Estado guatemalteco en materia de relaciones internacionales y derecho interno. Los hechos arriba mencionados solo han contribuido a fomentar la polarización y a dividir a la opinión pública con respecto al esfuerzo de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, que la terminación anunciada por parte del organismo ejecutivo es una decisión que está dentro del marco de sus competencias por virtud de la Constitución Política de la República de Guatemala. Que esta terminación debe ser acompañada de medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ello implica que debe fortalecerse el trabajo que efectúa el Ministerio Público y la acción penal. Que todos los casos iniciados ya ante los tribunales de la República deben continuar diligenciándose siguiendo el debido proceso y se debe buscar que pronto se haga justicia en todos ellos.